Estudios presentados por defensores de derechos humanos indican que más del 40% de la población de Honduras mantiene la idea de emigrar. Ni las nuevas redadas anunciadas por autoridades estadounidenses en ciudades santuario, ni los riesgos ante posibles contagios por COVID-19 disuaden a los inmigrantes indocumentados. Esto nos indica que los problemas estructurales en el país persisten, pero que han surgido nuevas problemáticas como la desatención en materia de salud y otros problemas subyacentes a problemas estructurales. Vemos, por ejemplo, que se mantiene los índices de violencia. Y es que la situación sanitaria por el COVID-19 parece importar poco a esta nueva migración que partió hoy de Honduras. Algo mejor, pues, porque aquí nos da más miedo quedarnos aquí, pues, porque no aguantamos tanta violencia, tanta delincuencia y todo está caro. Para el analista Fernando García, hay que buscar soluciones de fondo para disuadir a los migrantes indocumentados. En primer lugar, la juventud. Segundo, la generación de empleo como actividad económica. Utilizar la tierra tan rica de Honduras para generar trabajo agrícola y la producción de alimentos básicos de consumo popular que tanto necesita la población. Cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras señalan que este año y hasta la fecha ya se registran 31.022 personas deportadas. Mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos en Honduras ha hecho un llamado a los hondureños específicamente para que eviten buscar la migración irregular debido a la pandemia que está afectando no solo a Honduras, sino a nivel internacional y los riesgos que conlleva cruzar la zona fronteriza. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.